Menudo carruaje lleva. ¿Dónde lo ha comprado, si no le importa que le pregunte? Pregunte lo que quiera, Freddy. No pienso responderle. Maldita sea. ¿Han sido las cejas? Sí. Y su cara, y la voz, y el cuerpo. Mire, tengo una invitación para el baile de la reina de esta noche. ¿Cómo la ha conseguido? Freddy, va a producirse un ataque en el baile. Tengo que meter algunas armas para evitarlo. Suponiendo que lo crea, solo la Guardia Real puede llevar armas. ¿Y...? Es fácil. Por el amor de Dios, Freddy. Vale. Necesito un uniforme de guardia. Hecho. Sabía que no me fallaría. Pero prométame, Jacob, que devolverá el carruaje del señor Gladstone. Oh, claro. No pidas ayuda. This is the last thing we'll need. Shh, ni una palabra. Ah.
aconsejo que guardes silencio. Fantástico. Ocultar el cuerpo. Freddy, voy para allá. Un uniforme como me pidió. Sigue caliente. Tenga su regalo. Nos veremos en el tejado del Palacio de Buckingham. Freddy, es usted un romántico. Un placer volver a verla, señorita Frey. Alteza, se han perdido los planos que detallan la reforma del Palacio de Buckingham. Supongo que tendrá que apañarse con las copias. ¿Existen copias? ¿Dónde? No tan rápido. Antes tengo un plan que requiere urgencia. Para llevarlo a cabo, es necesario sigilo y velocidad, cualidades que sé que usted posee. Entonces el tiempo apremia, Alteza. Pues actúe rápido, querida. Sigo sin poder acceder a los hombres más influyentes del Parlamento.
pero han mandado a buscar carruajes para acudir al baile de esta noche. Consiga un carruaje oficial y llevaremos a los políticos a sus destinos. Por el camino, me reuniré con ellos. Y después, le diré dónde puede encontrar los planos. Es usted un astuto negociador. Pues hay que serlo cuando a uno lo subestiman tan a menudo. No dejes que... los sentimientos se interpongan en la misión. Craso error. ¿Defendemos la causa, señorita Fry? Por favor, suba, Alteza. ¿A dónde vamos? A Belgrave Square. Espera mi llegada. Hola, señor. ¡Alteza! ¡Qué sorpresa! ¿Y qué es la vida sino aceptar lo inesperado? Me gustaría robarle unos minutos. Debemos discutir una cuestión de máxima importancia. Cuando la Commonwealth le arrebató el Punjab a mi pueblo... No se lo arrebató, fue una transacción legítima. Gran Bretaña prometió protegerme. Al despojarme de mi reino, el Parlamento violó el tratado que firmó con mi familia. Tenga, léalo. No sabía. Lea, es lo único que pido. Es usted uno de los pocos en posición de ayudarme. Haré lo que pueda. Confío en que usted y su hijo disfruten del baile esta noche. Acaba de regresar de Delhi. Le contaré lo que hemos hablado. Es de lo más desconcertante. ¿Pero dónde
¿Por ahí? El encuentro ha valido la pena. ¿A dónde ahora? A St. James Park. Veo que el señor Green no la acompaña. Tiene otras cosas de qué ocuparse. Ah, una pena. Ustedes dos parecen llevarse bien. Ya, pero es un problema, ¿entiende? Uno no debe permitir que sus sentimientos comprometan la misión. Parece que cita a alguien. Así es. A mi padre. Ethan Fry. ¿Lo conocía? No, por desgracia. Pero el señor Green me habló de él. Parecía un hombre extraordinario. Lo era, Alteza. Y su madre también. Cecil Fry. Ella y su padre eran socios inseparables. El único dúo que estuvo cerca de desafiar al señor Stark. Y estaban muy enamorados, al menos por lo poco que me han contado. Cecil, ojalá la hubiera conocido. A tenor de lo dicho por el señor Green, tienen mucho en común. Su inteligencia, por ejemplo. Padre no hablaba de ella. ¿Qué iba a saber el señor Green? Solo era un muchacho cuando entrenaba con mi padre. Los niños son muy perspicaces, señorita Fry. Despacio. Frena un poco. Reduce la velocidad del sur. Venga, vamos. Al Parlamento, por favor, rápido. Sí, señor. Buenos días. ¿Qué? ¿Pero qué hace usted aquí, Alteza? Sé lo ocupado que ha estado usted últimamente. Solo necesito unos minutos de su tiempo. Esto no es nada convencional, pero continúe. Gran Bretaña debía protegerme en virtud del tratado que suscribió mi familia, pero en su lugar me arrebató mi tierra. Y ahora pretende fortalecer sus lazos con India. Tal vez sea el momento de devolver el Punjab a su pueblo. La reina le ha asignado unos ingresos anuales y usted muerde la mano que le da de comer. No es cuestión de dinero. No puedo quedarme parado viendo cómo someten a mi país al yugo de un gobierno extranjero. Tratan a mi gente como a esclavos. Preferiría mil veces morir. Buenos días. Que Dios lo bendiga. Solo nos queda uno. A la residencia Gladstone. ¿Añora la India? Recuerdo que mi madre olía a canela. Y cuando me acunaba en sus brazos en el calor del verano, me quedaba tan quieto que se dormía. Cuando perdí mi reino me dolió. Pero más cuando se la llevaron a él. Lléveme al club de Shiro. Las víctimas quedan irreconocibles. Los agentes ferroviarios declaran que es el peor accidente jamás ocurrido. Buen día, señor Gladstone. Señor Singh. Es usted difícil de abordar. Sé lo que pretende. Sus trucos de salón ya no entretienen. Su majestad se ha cansado de usted, así que viene a suplicarme migajas. Me ofende profundamente. Mi pueblo merece la libertad. Estoy aquí para luchar por él. ¿Por qué perdió el Punjab? Yo se lo diré, Alteza. Les superaban en armas. Les ganaron la partida. Fueron mejores. Y sí, los hijes merecen la libertad. Espero que con la ayuda de los británicos y el progreso la consigan. Entonces, ¿por qué reclaman a su rey? Gran Bretaña tiene el deber de promover la paz. Es una responsabilidad enorme. Y yo valoro su orientación y consejos, así como los del Parlamento. Pero es nuestra la responsabilidad de gobernar la India. No la de un líder olvidado, cuya suerte en sus esfuerzos por defender su causa. Espero que mis consejos le sean útiles. Mucho más que sus políticas por ahora. Pero albergo la esperanza de que haga progresos. Mi pueblo cuenta con ello. Gracias, señorita Fry, por impulsar mi causa. Oh, es un placer. Espero que dé sus frutos a pesar de la oposición del señor Gladstone. Aquellos con el corazón más grande son quienes más lo protegen. Su padre, por ejemplo.
Por lo que tengo entendido, se volvió un hombre triste, roto incluso, tras el fallecimiento de su madre. Ese tipo de dolor puede cegarnos, provocar que digamos cosas extrañas para proteger a los seres que amamos. Es hora de que devuelva el carruaje y recupere los planos. Están en el Palacio de Buckingham. La reina los guarda con sus documentos personales en el Salón Blanco. Que tenga una buena noche, señorita Fry. Lo mismo digo, Alteza. Venga. Eso es. Vamos. Tranquilo. ¿La veis? ¡Cogedla!